primero, amigos. Es un Lady Fish y lo vamos a soltar, ¿ok? Buenísimo, amigos. Wow, se nos fue ahí mismo en la orilla. Saltó y se desenganchó, amigos. Amigos, el primer sheepshead está un poco chiquito, pero igual vamos a seguir pescando. Los camarones son para los sheepshead, ¿okay? Y para las truchas vamos a medir este. Recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas y puedes coger ahora mismo 8 en la zona del Southwest. Vamos a medir esta, a ver qué tal, ¿ok? Pues recuerden que este es con la cola cerrada y tiene solamente 10 pulgadas, les faltan 2. Chopita, amigos. Una chopita frita, son bien ricas, ¿ok? Bien frita, se las recomiendo. De la boca, amigos. Miren qué belleza, amigos. Ya están subiendo de tamaño. Súper bonita. Pues aún no llegamos, tiene 11. Vamos a soltarlo, amigos. Una chopita, amigos. lista, amigos. Miren qué trucha más bonita. Y con los camarones. Así que para la casa, amigos. Pues lo vamos a soltar, amigos. Amigos, también me están picando en la otra. Buena. No, es un red. Miren, amigos, pues aquí tenemos un pequeño red o curvina roja. Vamos a soltarlo, ok, porque realmente está muy chiquita, pero muy bonita. Pues vamos a soltarla, amigos. Buenísimo, amigos. Ahí está, amigos. Pues vamos a medirlo, amigos. Este sí parece estar en medida. Pues este tiene 13 pulgadas, amigos. Muy bueno. Pues tiene 13 pulgadas. Sinceramente estoy muy contento. Me encantan. Son unas chopas sargos, ¿ok? En inglés serían los sheepshead. Buenísimo. Chopita, amigos. Miren esto, amigos, este red usualmente solo tienen esta punta de atrás y este red tiene dos. Está bien curioso. Si dan la vuelta por este lado, así debería ser normal. Eso me imagino que debe ser como un lunar. Así que está muy chiquito y también que están prohibidos, lo vamos a soltar. Recuerden que ahora mismo es en la zona de Southwest, es coger y soltar. ¿Okay? Parece otro red, amigos. Otro red, Ahí está, amigos. Es el tercer redfish que hemos cogido. Bien bonito, estoy muy agradecido. Sinceramente, con el camarón estamos haciendo buena pesca. Pues vamos a soltarlo también, amigos. Ahí está, amigos. Están chiquitos, pero realmente que jalan súper bien. Vamos a soltarlo, amigos. Me mojó todo. Vamos a medirlo, aunque creo que está chiquito, vamos a medirlo, ¿ok? Pues tiene 11 pulgadas nada más, así que hay que regresar al agua. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este videito que hemos hecho con camarones. Los redfish, los sheepshead y las truchas han estado súper buenas. Lamentablemente me he podido llevar un solo sheepshead para la casa, ¿ok? Y nada, pues si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos.